nos permiten integrar en un fuerte desarrollo productivo y turístico los puntos más alejados del territorio provincial con la capital de San Salvador. Recordando paralelamente a esto de que la red vial provincial tiene un desarrollo de 3.600 kilómetros, es un desarrollo muy importante que hay que realizar los trabajos de conservación en todo este desarrollo de la red vial provincial, y creemos que con el nuevo equipamiento que se va a incorporar a Vialidad de la provincia vamos a estar en condiciones de poder interconectar internamente todos nuestros pueblos y nuestras ciudades a través de caminos que tengan las condiciones adecuadas y aceptables de transitabilidad. ¿Qué cantidad de equipos se va a comprar? ¿Qué características van a tener estos? Los equipos que estamos adquiriendo son equipos de líneas premium, marcas líderes en el mercado de equipos viales. Inicialmente vamos a realizar la incorporación de 20 nuevas motos niveladoras, 10 cargadoras frontales, 8 excavadoras sobre orugas, 4 topadoras, 4 carretones, 10 casillas para el transporte de los operadores o equipistas de los equipos viales, 2 utilitarios que son combis para el transporte del personal. Hoy el personal actualmente se traslada en las cajas de los camiones, nos parece que en los tiempos que corren es muy riesgoso trasladar personal en estas condiciones, y queremos dotarlos a ellos de las condiciones mínimas de seguridad para llevarlos hasta cada uno de ellos hasta su puesto de trabajo. Con esta nueva oportunidad que se está abriendo, lo vemos con buenos ojos, ¿no? Es algo, un reclamo que no es de ahora, sino, como te repito, hace 11 años que veníamos pidiendo el reequipamiento de vialidad, porque aparte de esto, evita por un lado hacer la tercerización de lo que es la conservación de rutina de las rutas y el mantenimiento, sobre todo, porque el kilómetro de ruta está oscilando el millón de dólares, y es fundamental mantenerlos en condiciones, porque por cada kilómetro que estás perdiendo patrimonio. ¿Se perdieron kilómetros en el futuro? Sí, yo estimo que sí, porque al no hacer el mantenimiento correspondiente, si no veamos lo que es la ruta 56, que hay tramos que se reconstruyeron y otros tramos que están sin reconstruir y sin mantener debidamente, ¿no? O sea, un amplio periodo. Ahora, en esta nueva gestión, justamente nosotros se lo hemos planteado, la problemática que para que ellos vayan sabiendo los problemas que tenemos con los caminos provinciales, ¿no? También nosotros hemos bregado de que la vialidad de la provincia sea una empresa de Estado, pero con una característica empresarial en donde tratemos de optimizar y eficientizar todo lo que es el servicio, y esto solamente se hace con herramientas correctas y con personal capacitado, ¿no?, al respecto. Por supuesto, no solo para manejar las maquinarias pesadas, porque es una gran responsabilidad, sino también hasta los equipos livianos. Ustedes vieron lo que es el tránsito ahora, el personal que esté dedicado a manejar esto tiene que estar altamente capacitado, porque es un problema. Sobre todo en las máquinas, porque estamos hablando de maquinaria que oscilan los 3 millones de pesos, más o menos, depende de qué es lo que esté manejando el compañero, y para esto es una alta responsabilidad que tiene que estar bien capacitado.